perdonen ustedes, pero nosotros venimos denunciando que la semana pasada, con lo que pasó en Tejerías, nosotros decíamos que Maduro cometió homicidio involuntario, porque allá hay un dolo eventual. Sabían lo que pasaba y no hicieron nada. No planificaron. Lo que yo no puedo saber es si solamente es responsable el señor Nicolás o también los alcaldes y los gobernadores. Ese tema no lo sé. Habría que establecer bien con organismos serios, con empresas de riesgo serias, cuál es la situación real de algunos estados o de algunas situaciones. Por ejemplo, nosotros la semana pasada dijimos, y me lamenta, a veces me lamenta tener la razón, nosotros dijimos que esto iba a volver a pasar. O sea, lo más grave es que ayer pasó lo del Castaño. Va a volver a pasar otra vez. Eso que acaban de ver va a volver a pasar y va a seguir pasando. No hay manera de evitarlo. ¿Por qué? Porque Venezuela es un desorden completo, fundamentalmente en estos 23 años, pero es que tampoco en los 40 anteriores fuimos un dechado de virtudes, y perdonen que lo diga. Ahora, en este momento y durante 23 años, los responsables han sido primero los chavistas, ahora los maduros. Lo de Maracay era lo del Castaño. Yo les hablaba a ustedes de las tragedias de 1987, esa que se hizo famoso porque se presentó Blanca Ibáñez, de nacionalidad colombiana, uniformada con uniforme militar venezolano, y que fue un escándalo. Yo estaba en Maracay en esa época y viví de cerca esa tragedia. Se desbordó también, se reventó un dique arriba, la represa, y vino un deslave de Choroní, Ocumare, gente que murió que ni siquiera se supo. Todavía no aparecieron una cantidad de gente, y mire que han pasado muchos años. Después la tragedia de 1993 con la explosión del gasoducto en Tejería, por cierto, Tejería la ha vivido dos veces. Y va a seguir pasando en el Táchira, ha pasado en el Zulia, ha pasado en Apure, ha pasado en Caracas, ha pasado. Si me da tiempo les voy a mostrar unas imágenes también. Ahora, para que eso no suceda, tiene que haber castigo a la irresponsabilidad. Tiene que haber castigo a la ineficiencia. De otro modo, no existe posibilidad alguna. A esta hora, por cierto, ayer en horas de la noche, lo estamos viendo hoy en la mañana, también una periodista estuvo en Maracay, porque el Castaño, déjenme explicarles un poco. El Castaño es la parte alta de Maracay, como cuando uno va a Choroní y tiene que atravesar el Parque Henri Pittier. Lo primero que se consigue es el zoológico. Yo no sé si el zoológico habrá recibido parte de ese daño, el famoso zoológico, el que hizo Vicente Gómez, Juan Vicente Gómez. ¿Por qué yo sé todas estas cosas? Porque acuérdense que yo soy de Maracay, me fui hace muchísimos años de allá por razones obvias, estudios, etcétera, y me quedé en el Zulia, y ahora soy más zuliano que maracayero, pero conozco bien la zona, tuve familia allí, no desconozco si en este momento tengo algún pariente allí, pero hasta donde sé, no, en la soledad, en todo caso, tengo un tío, mi tío Emilio. Tiene 96 años, por cierto. Entonces, la avenida principal del Castaño, en el Castaño vive gente de mucho dinero, enchufado, boliburgués. También hay un sector marginal, pobre o clase media, que ahora es clase marginal. En el Castaño está la residencia oficial de la gobernadora. En el Castaño hay hoteles de lujo, porque, vuelvo y le repito, eso es una zona de boliburgueses de fuerte inversión. Un clima sabroso, la parte alta pues de Maracay. Y no es primera vez, fíjese, se reventó el Palmarito, los dos diques, tanto el del Corozal como el otro dique que está allí. Y no pareciera Guanarito, creo que se llama el otro dique, no estoy seguro, pero no hicieron nada. Y sabían que eso